Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 en el multijugador. Estamos en Realm of Chaos, por cierto. Ya sabéis que hoy es el tema de la BlizzCon. Estar atentos a mis redes sociales para saber cuándo empieza y tal. Porque, bueno, ya sabéis que puede que digan que es a una hora. Tiene que ser sobre las 8 de la tarde, hora española, creo. Pero pueden sufrir retrasos o cualquier historia. Así que intentad seguirme por las redes sociales y así estáis al tanto de cuándo empieza, porque iré poniendo tweets y demás. Las redes sociales tenéis, por cierto, abajo en la descripción. Estamos con orcos, no he visto contra qué estamos jugando, la verdad. Creo que vamos a hacer una partidita un poco... vamos a hacer torres. Seguramente vayamos a Wyvern o a Wimps. Yo llamo Wyverns a todos, los llamo a los de los... Me pasa siempre, a los de los Undeads y a los de... Y a los de los orcos, los llamo igual. Aquí hay... ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay... ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué quieres? Cinco. ¿Tengo que hacer algo? ¿Aquí hay cinco o hay...? ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? Sí. A ver, sí, aquí sobra uno. Se me ha ido, estaba explicando y se me ha ido la pinza totalmente. Listo para vale, este va a ser el aserradero. Necesitamos ser encantado. Tengo que hacer algo. Bueno, vamos a ir para acá. No, sí, le he dado mal. Vale, vamos a hacer el aserradero. Tengo que hacer algo. Ahí va. Para la necesitamos más oro. Intentaremos, pues eso, hacer las torres rapidito, aunque la he liado un poco. Pero bueno, no pasa nada. Lo solventaremos como buenamente podamos. Y lo dicho, hoy no iba a hacer vídeos. Hay series como es la de Alien, como es Battlefield la campaña y tal, que están un poco paradas ahora mismo, pero es que estoy subiendo, a ver, al no poder hacer vídeos con normalidad, estoy subiendo las series que más empuje tienen al canal, ¿vale? Porque es lo que más gusta. En cuanto pase el tema de la BlizzCon y yo ya tenga tiempo y normalice el tema de mi horario y todo el rollo, pues no os preocupéis que tendréis todo el contenido de siempre, ¿vale? Ahora mismo, pues eso, estoy subiendo mucho Dead by Daylight y esta serie, pero es por eso, porque a la gente le gusta. Y no sé qué hacen estos dos peones aquí tan rápido, pero bueno, me podía haber esperado. Podía haber estado aquí farmeando un poquito de madera. Pero bueno, vamos a farmear los ogros. A ver si nos dan algún librito de experiencia, que estaría bastante bien, la verdad. Y eso, que tranquilos que vendrá la serie que tanto os gusta. Aquí no pularé, ¿verdad? Los de abajo. No, los de abajo ni a ninguno. Vale, pues vamos a pulear aquí. El destino nos espera. Vente para atrás. Vamos matando a los ogritos. Ahí está. Y mientras, pues vamos haciendo esas torres. ¿Puedo mejorar? No, puedo mejorar, pues vamos a ir mejorando ya, ¿eh? Mientras antes, mejor. Necesitas mi consejo. Uno de los horrores muertos. ¡Fuck! Mis lobitos están muertos. No, voy a dejar que me pegue un poco. Bueno, no voy a dejar que me peguen un poco, porque ahora cuando limpiamos el medio seguramente nos quiten vida a los dragones. Tampoco es muy bueno. No es muy bueno dejarse aquí enchufar por estos bichos. Vale, esto está hecho. Hasta luego que no me lo mate. Vale, libro de experiencia. ¡Vamos! Mierda, no era todavía. Haremos otra, ¿no? Haremos una tercera torre, creo yo, ¿eh? Haremos una tercera torre. Tengo que hacer algo. Vale, ponemos esto aquí, por ejemplo. Y este, pues que se pide para acá ya. Vale, segunda torre. El destino se espera. No puede ser, que tenga tanta suerte. Madre mía, libro de experiencia. Si es que soy vidente, claro. Si es que me elegí al vidente, no lo voy a adivinar. Necesitas mi consejo. Porque no sé, es lo que digo, no sé lo que es el otro. No tengo ni idea. Vale, vamos a ayudar a uno de las torres con estos. A ver si subimos a nivel 3. Hombre, si me dan otro libro de experiencia, yo ya aquí hago la ola. Si me dan otro libro de experiencia, hago la maldita ola. Pero no creo. Sería tener una suerte ya demasiado grande. Pero oye, que imposible no es. Vamos a matar a este. Vale, de inteligencia. Bueno, de inteligencia. Está bien. Un libro de inteligencia. Vamos a seguir limpiando. De momento no nos están molestando en el medio. No están haciendo torres. No están farmeando tampoco. No están farmeando tampoco, cosa que es muy rara, porque esto, gente, si jugáis este mapa, ¿vale? Es muy importante matar estos ogros. Muy importante por el tema este que habéis visto de que... ¿No se ha puleado esto, no? Sí, se ha puleado, tío. Se ha puleado. A ver, que estoy pegando a los putos ogros, no a vosotros, dragones de mierda. Vale, vamos a seguir mejorando, sacamos al Tauren. Necesitas mi consejo. Si me dejan en paz, ¿sabes? Si me dejan en paz los dragoncitos, que ya se están pasando, ¿eh? Es cierto. Pues nivel 3.
así empuleados, tío. ¿Pero qué me estás contando? Necesitas mi consejo. ¿Quieres dejar pesado? O se ha puleado por otra cosa. Se ha puleado porque lo han puleado. Porque lo han... ¿Qué quieres? ¿Lo han puleado los enemigos o algo así? Están abiertos. ¿Están puleando el medio? Ya, ¿no? ¿No? No, no, necesitas no, no, mi consejo. Puleado porque le da la gana, ¿sabes? Porque ahora resulta que los dragones... Cuidado. Los dragones tienen empatía con los... Por con los ogros. Tócate los cojones. Está muerto y ahora por favor, venga, tírame un libro de experiencia. Que yo ya sé que es abusar, yo sé que es pedir mucho, pero si me lo tiras me harás tan feliz. De agilidad. El destino nos espera. Esto ya no mola tanto. Pero vamos a farmear el medio, que nos vamos a poner a nivel 4. Sí. Y eso sí va a molar más. Okay, ¿cuánto le falta al Taure? Estoy vale, hecho perfecto. Vaya. Vamos a esperar, bueno, no creo que haga falta. No vamos a esperar por lo que pudiera pasar. Golpe. Y sus ojos están abiertos. Hostia, le he dado sin querer a esto, tú. Le he dado sin querer a esto y no me acuerdo cómo se... Vale. El destino nos espera. Vale, pues vamos a intentar farmearlo. Está a nivel 3 y nosotros también. Lo bueno, me lo llevo yo. De momento me lo llevo yo. Además yo tengo mejor kill de estos bichos. Por el rayo. Aunque si lo dejo a puntito y no lo mato, pues a lo mejor me quitan el objeto, ¿eh? El destino nos espera. No sé si el Draco ese tenía objeto, es cierto. Pero ojito, ¿eh? ¿Vale? Mis ojos están abiertos. De momento va bien. El destino nos espera. Hay que matar esto. Por libro, supuesto. Un huevo de Draco, perfecto. ¿Necesitas mi consejo? Sí. Sigue haciendo. No sigue haciendo. Mis ojos están abiertos. De momento guay, ¿eh? De momento guay. Empezamos a sacar Wyverns, a saco. No sé qué está haciendo el otro. Solo tenía un héroe, no puede ser que tenga solo un héroe. ¿Y esto lo ha matado él? No lo ha matado él. Bueno, pues de momento la cosa pinta bastante bien, pinta bastante bien. Hemos conseguido limpiar el medio, nos han dado un libro de experiencia. Pillamos esto también nosotros, nivel 4. El Tauren va a estar nivel 3 ya mismo. Vamos a ver si no ha limpiado esto y ya nos coronamos. Si no han limpiado eso, nos coronamos, sí. Gente. Esto no está llegando. A ver. Necesitas mi consejo. Tiene que haberlo limpiado, sí. O sea, que está por aquí. Está por aquí el tío. Es cierto. Por supuesto. ¿En dónde? Hostia, esto está sin matar, tío. Ah, podría haber subido el nivel 3 ahí. Podría haber subido al nivel 3. Bueno, no pasa nada. Don't worry, be happy. Vale, está aquí. Sí, está aquí, sí. Está sacando hipogrifos, eh. Ni de hipogrifo, no lo vas a sacar ni de coña. Ahí está. Vamos a romperle esto. Vale, está sacando también hechiceras y todo el rollo. Necesitas mi consejo. De momento vamos a seguir farmeando, ¿eh? Nos hace falta de... no necesitamos el atacar todavía. ¿Esto qué es? Vale, esto nos va a venir de puta madre. Vamos a pulear. Si subimos al 5 sí que atacamos, ¿eh? Si subimos al 5 vamos a empezar a molestar. Si subimos al 5 sí que vamos a empezar a molestar, ¿eh? Necesitas mi consejo. Esto por aquí. Dale, pega a los Weaver. O a los Weir, o lo que sea. Vale. Este que siga. Este vamos a mejorar esto. Necesitas mi consejo. Están pegándolo, ¿no? Sus órdenes. Cuidado porque me están bajando mucho la vida, Mis ojos están abiertos. Cuidado porque me están bajando muchísimo la vida. Debes creer. Y eso sí que no mola. Mis ojos están abiertos. Que me ande bajando tanto la vida sí que no mola. Esto que es un colgante de maná. Se lo va a quedar. Yo creo que se lo va a quedar el de los lobitos. Es cierto. Pero bueno, qué puta manía de pegarle a los aéreos. Bueno, están pegando al Tauren ahora, Vale, seguimos mejorando. Nivel 5 todavía no. Vamos a farmear esto de aquí, que suelen dar pociones de vida o de invulnerable. Y con eso yo creo que subimos al nivel 5 y ya nos ponemos bastante bien para atacar. Además, tenemos bastantes unidades. Vamos. Este que siga. Esto por aquí, vale. Mira, libro de fuerza. Bastante bueno. Vaya leche, me acaban de dar. Me han dado una poción de maná, tío. Me han dado algo que no quería. Me cago en todo, pero bueno. Vale, tenemos un nivel 3. Vamos a atacar, Creo yo que vamos a atacar. O al menos vamos a tocar un poquito la moral. Ellos ya habéis visto que han faileado en cuanto a...
En cuanto a lo hipogrifo, le hemos roto el edificio, por lo tanto, le hemos retrasado muchísimo. Y ahora tenemos que seguir. Tenemos que seguir aquí insistiendo, porque si no, nos pueden joder. Vamos a romper esta torre. Y ganan de TP. Me están sacando ya hipogrifos, ¿eh? Vámonos. No tienen ejército, ¿eh? O sea, ejército no tiene. Por supuesto. Y los hipogrifos los están haciendo por aquí, así que vamos a venir ahora. Vale, vamos a venir aquí. Necesitamos más oro. Esto no lo han farmeado tampoco, así que lo vamos a farmear nosotros. A ver si tenemos un poquito de suerte, un poquito. Y nos dan... Viene. Vale, viene. Cuidado, que nos la están liando aquí. Vale, vamos a matar prácticamente todas las unidades. No sé por qué ha hecho esto. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Poción de gran curación, vale, lo he pillado yo. Vale, acabamos de pillar la poción de gran curación nosotros. El destino nos espera. Y ahora pues vamos a intentar matar a este. A ver si podemos. Lo están curando a saquísimo. Se le muere. Se le ha muerto, pero tenía el maldito Ankh. Se le muere el otro héroe. Vale. Y esto es un GG, gente. Acaba de pegar una paliza al humano. El humano que tira de TP no se le va a poder ir ese héroe. Y GG. Vale, vamos a matar a este Wyvern. Para que no se lo lleve yo la experiencia. Y al final, pues ganamos. Espero que os haya gustado mucho la partida. Intentad darle al botón de me gusta. Mañana sí que tendré partida de Warcraft 3 si este vídeo llega a 500. Y lo dicho, intentar también compartirlo por las redes sociales. Siento mucho no estar subiendo otro tipo de series, ¿vale? Pero ya sabéis que hoy es el tema de la BlizzCon. Un día importante. Y ando con el tiempo justo para grabar. Es más, hoy no iba a grabar nada, pero digo, mira, un vídeo por lo menos va a haber. Así que, como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.